Cambiamos de tema y nos vamos a noticias del deporte, porque ayer finalmente se realizó la presentación de cada uno de los jugadores del nuevo San Antonio Unido. 29 hombres, 29 nuevas caras serán parte de este nuevo plantel del conjunto del Tiburón de la Gaviota en esta Noche Lila 2015-2016. Plantel estelar que este sábado enfrentará a Deportes Colchagua a las 17 horas. Pues bien, les contamos que con un duelo amistoso entre la sub-15 y la sub-16 y posteriormente la sub-17 ante la sub-19 se realizó esta noche lila preliminar, mostrando al semillero del conjunto del Timón y la Gaviota, para posteriormente presentar a cada uno de los jugadores que serán parte de este nuevo campeonato 2015-2016, que estará a cargo de Jorge Miranda Kirk, entrenador del conjunto lila, que ya está más de un mes en el cargo y que por supuesto va a estar durante toda esta temporada luchando por el objetivo, que es el del ascenso a la primera vez. Se presentaron 29 jugadores, lo decíamos, 29 nuevas caras, 29 jugadores de experiencia, en muchos de sus casos, que iban a, por supuesto, aportar lo mejor de sí para entregarle a la comunidad esa alegría que tanto de la cual estuvieron tan cerca la temporada pasada de lograr principalmente el objetivo a la primera vez. Nosotros conversamos con algunos de estos jugadores antes de su presentación. Uno de ellos es Pablo Silva, ex jugador de la selección juvenil chilena y que fue hasta Sudáfrica 2010. Fue al Mundial de Chile como sparring de Marcelo Bielsa. El otro de los jugadores es un viejo conocido ya de la institución lila. Cuarta temporada en el sábado, hablamos de Johans Dulcien Neira, jugador que estará durante esta temporada nuevamente en el conjunto del Timón y la Gaviota y que por supuesto va a estar dando la experiencia y entregándole todo lo que significa San Antonio Unido a todos sus compañeros. Revisemos parte de las declaraciones de Pablo Silva, así como también de Johans Dulcien antes de esta presentación y claro, con el objetivo bastante claro del ascenso a la primera vez y entregarlo todo defendiendo la tricota lila. Estamos contentos, trabajando bien, ya llevamos un mes y casi 15 días trabajando. Se ve bien afiatado el grupo y esperamos llevar este año a San Antonio a primera vez. Bueno, este fin de semana tiene un partido importante, enfrentan precisamente en esta cancha a Deportes Colchagua y concentradísimo para lo que se viene. Sin duda, es el primer partido y queremos dar el batatazo, empezar bien la campaña, hacernos fuerte de local, que es lo más importante. Y como dices tú, para empezar una buena campaña es primordial el primer partido, así que estamos trabajando con todo para eso. El llamado a que la gente los pueda acompañar en todo este campeonato. Sin duda estamos llamando a todo San Antonio que por favor venga a apoyar, como siempre lo ha hecho. Creo que viene un gran marco de público y acá lo estamos esperando porque nosotros vamos a entregar todo en la cancha. La expectativa, uno hace un balance, o sea, uno trata de poner metas, así que esperemos de que las cosas se puedan dar. El grupo se ha armado bien, yo creo que hay buenos jugadores, cuerpo técnico muy trabajador, así que esperemos que las cosas se puedan dar y que con el apoyo de la gente, que es esencial, que nos acompañen, nos ayuden, les den el ánimo a todos los jugadores para que podamos lograr el objetivo que es salir campeón. Bueno, lo primero es explicarle a tus compañeros lo que significa San Antonio Unido y también poder sacarte esa espinita clavada de lo que fue la temporada pasada donde se estuvo a punto de ascender. Sí, obvio, o sea, un trato de transmitir lo que, bueno, que igual ya lo saben porque nos vieron jugar el año pasado, saben lo que es San Antonio, todo lo que hicimos, así que la verdad es que esperemos que este campeonato se pueda dar. Ya llevo dos campeones saliendo segundo, así que ojalá que la tercera pueda ser la vencida y pueda conseguir el título, que es mi sueño, es lo que quiero, así que esperemos que se pueda dar.